detrás del mundo infinito que es la mente del hombre. Entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Hola, bienvenidos de nuevo a Va de OVNIs. Los que me seguís habitualmente recordaréis que en el programa anterior hicimos un pequeño viaje en el tiempo y en el espacio y nos fuimos al año 2014, a la ciudad alemana de Bremen. Hoy, el viaje, tanto en el tiempo como en el espacio, será un poquito más largo. Hoy vamos a contraponer dos presuntos casos OVNI que son la cara y la cruz habitual de la fenomenología OVNI. Uno, un fake, una falsificación muy clara, y el otro, un misterio. En ambos casos, todo lo que poseemos referente a ellos es unas grabaciones de vídeo. Y en base a estas grabaciones de vídeo, saltó la noticia, en lo que hace referencia a los ovnis, evidentemente, y en base a eso se hicieron los análisis. ¿Suficientes? ¿Insuficientes? ¿Bien hechos? ¿Mal hechos? Vosotros mismos vais a poder juzgar estos extremos. Y no me quiero alargar más. Y lo que os voy a mostrar ahora es el primer vídeo de los dos de los que hablaremos. En esta ocasión nos vamos a febrero de 2011 a Jerusalén, a la explanada de las mezquitas. Y ver, observad lo que presuntamente allí se vio. תראה שם עוד. הנה, תראי שם. מה זה? היא מלא דור. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? ¿Qué os ha parecido? Bueno, este vídeo dio la vuelta al mundo tropecientas mil veces, saltó a las portadas de todos los informativos, entre comillas, dedicados a las cuestiones ovnis, y se declaró que era un clarísimo caso ovni. Lo más curioso del caso es que no costaba demasiado dilucidar si este caso OVNI era cierto o era falso. Solo hacía falta contactar con alguien que viviese en Jerusalén y preguntase si en Jerusalén alguien había visto u oído algo sobre aquel OVNI, si alguien había visto esa luz, esa especie de explosión que hemos visto en el vídeo cuando el OVNI parte hacia, digamos, el firmamento. Lo cierto es que en Israel nadie vio ni oyó nada. Y tratándose de un país como Israel, no se activó la defensa aérea, no hubo alerta militar, no ocurrió absolutamente nada aquella noche. Este vídeo, en realidad,
era lo que se llama un viral. Un vídeo que se ha creado y se ha pensado para que circule por la red y promocione algo. En aquel momento habían dos opciones. Una película producida en Hollywood cuyo argumento giraba alrededor de un intento de invasión extraterrestre, y por otro lado se barajaba la posibilidad de que fuera para promocionar un concurso de cortos que se estaba realizando en aquella ciudad, que versaba sobre el futuro, Israel y la ciencia ficción. Lo cierto es que en pocos días, por no decir en pocas semanas, quedó claro que aquello era falso, pero sin embargo siempre hay quien se precipita o siempre hay que saca las cosas de madre. Desgraciadamente, en esta ocasión no os puedo presentar ningún vídeo o algún audio que valga la pena de programas nacionales, pero digamos que me ha hecho ilusión presentaros este vídeo del inefable Jaime Maussan, porque una vez uno sabe que aquel vídeo es falso, pues este vídeo adquiere una especial relevancia. Y para aquellos que no seáis muy conocedores de la temática ovni y os penséis que lo que vais a ver es un gag cómico o algo parecido, no lo es. El programa pretende ser serio y esto es lo que se dice en este programa sobre el caso de Jerusalén. Ya sé que a lo mejor estaréis pensando que me estoy burlando del señor Maussan, no es mi intención. Lo que ocurre es que, mirándolo todo en conjunto, una vez has visto el vídeo, una vez sabes lo que es el vídeo y después ves esta especie de entrevista, uno se plantea la pregunta de si lo hicieron en serio o en broma. Aunque la respuesta es clara, lo hicieron en serio. Pero a veces el resultado es algo cómico. Ved. Las implicaciones del avistamiento en Jerusalén de este extraordinario video son muy profundas. Y es por ello que hemos invitado a uno de los máximos expertos que hay en México de estudios bíblicos, el señor Jorge Valderrábano, en quien ya en ocasiones anteriores nos ha ayudado, nos ha asistido con sus conocimientos. Don Jorge, ¿cuáles son las implicaciones de este avistamiento sobre el Templo de la Roca? Es muy importante, señor, decirle que el Templo de la Roca o la Mezquita de Omar es un ícono, pero para toda la humanidad, porque el Templo de la Roca es el que identifica a la Tierra Santa. Aquí no tiene nada que ver cuestión de religiones. Es el ícono del lugar más santo que tenemos en la humanidad. Por eso es que es importantísimo. Este acontecimiento no debe pasar por desapercibido. ¿Y qué es lo que significa? ¿Cómo debemos de entenderlo? Esta situación se había dado, tomando en cuenta la historia de la mezquita, cuando nos habla de que un varón de Dios llamado Gabriel, a Mahoma le ordena subir a la Burak, que quiere decir la luminosidad. Y entonces, desde la roca, fue llevado por Gabriel Mahoma hasta el séptimo cielo, ante los pies de Alá, en donde recibió las leyes que debían de ser enseñadas a los hombres. Por tanto, al no dejar pasar esto por desapercibido, creo que si esto se da en la ciudad más santa de toda la humanidad, creo que el mensaje, señor, sería hermanarnos, ¿sí? Un número uno, y en segundo lugar, unirnos como raza. Judíos, musulmanes y católicos. Todos, señor, todos, todos. Aquí ya no es cuestión. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el núcleo, es el alma de la humanidad, ¿verdad? En la Biblia encontramos muchas referencias a este tipo de avistamientos, de eventos. Sí, en la Biblia, señor, tenemos una cita muy precisa, que es en 2 Macabeos 5:23, que nos dice: y sucedió que por espacio de 40 días se vieron por toda la ciudad de Jerusalén correr de extremo a extremo
por el aire, subrayo y entrecomillo, varios carros con unos como hombres vestidos pero con telas de oro, los cuales disparaban unos parecidos a dardos, pero resplandecían. Este es uno de los casos más precisos, y pues las guerras de Judas el Macabeo se dieron precisamente todo lo que es ese territorio. Los arcángeles, ¿qué son los arcángeles? La palabra arcángeles, señor, viene del griego. Sin embargo, en el hebreo se pronuncia Tebat Malakim, que quiere decir caja de ángeles, ya en griego. Por tanto, los arcaángeles son unos contenedores, unos containers de ángeles. No debemos olvidar que en Apocalipsis capítulo 21, verso 12, y luego pasarse de inmediato al verso 21, dice: y el aspecto de estos ángeles es como si fueran perlas. Entonces, nos damos cuenta el día de hoy que ellos, los señores del cielo, le llaman arcaángeles a los objetos que nosotros conoceríamos como nodrizas. Los ángeles es un modo de llamar a un carro, pero en forma de esfera, porque después tenemos, señor, los querubín, Jaquerubim, que Ezequiel dice que son unos objetos ovoidales, pero con domo en la parte superior. Luego tenemos, también nos los dice Ezequiel, que los serafín son totalmente objetos como en forma de rueda, pero que tienen muchas ventanas, dice, muchos ojos alrededor. Dice, son espantosos, dice, porque tienen muchos ojos alrededor. Pero luego tenemos, señor, cosa que quizá la gente no esté enterada, tenemos los aralim, tenemos los ufanim, tenemos los ostanim, tenemos los hashmalim, que son objetos triangulares, tenemos los objetos cúbicos, inclusive la Nueva Jerusalén, si usted recuerda, señor, dice que es un objeto en forma de cubo, pero todo es de oro, sin embargo transparente como el cristal. Lo que pasó, este video ya lo vio usted de Jerusalén, realmente tiene un profundísimo significado. Yo creo que sí, señor, si usted me lo permite. Tenemos una cita muy precisa en donde dice el Corán, fíjese nada más, la Sura 56, dice: si fuimos nosotros quienes los creamos, ¿por qué motivo no creen? ¿Es que ustedes crearon al hombre o somos nosotros los creadores? Dice: nosotros decretamos para ustedes la muerte, ¿y no somos nosotros los adelantados? ¿Han observado cuando labran? ¿Son ustedes los que hacen germinar o somos nosotros? Si nosotros quisiéramos, pondríamos árida su tierra y harían muy mal en no extrañarnos. ¿Han visto el agua que beben? ¿La hicieron ustedes bajar de la nube o fuimos nosotros los que la bajamos? Si quisiéramos, la pondríamos amarga. Y luego dice: ¿por qué entonces no lo agradecen? Y dice: ¿han visto el fuego que encienden? ¿Crearon ustedes el árbol o fuimos nosotros los creadores? El Corán, usted lo va a poder observar, que el Corán habla en plural. Alá habla muy pocas veces, pero son los santos de Alá los que se expresan de esta manera. Don Jorge, muchísimas gracias. Es un placer. Es muy ilustrativo. Yo espero que a partir de ahora nos visite con regularidad para expandir nuestro conocimiento sobre la Biblia y su relación con este fenómeno. Será un placer, señor, para nosotros servirlo. Muchas gracias, don Jorge. Para servir a usted. Don Jorge Valderrábano. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. No voy a decir nada más sobre este caso. Yo creo que con lo que os he comentado, lo que habéis visto y lo que habéis oído, ya os podéis hacer una idea. Sí que tengo que deciros que, a pesar de que es público y notorio y reconocido por los propios autores del vídeo, que aquello era un vídeo viral pensado para las redes sociales, 2 y 3 años después seguía habiendo gente que lo seguía publicando, lo seguía enviando como el vídeo de un claro caso ovni. En fin, es lo que hay. O eres un creyente a ciegas o eres un negacionista. Aquí no hay términos medios. Y ahora, si os parece, vamos a pasar al segundo caso, a la otra cara de la moneda. Nos vamos a mayo del mismo año, pero esta vez nos vamos a Estados Unidos, a Fort Worth, a Texas.
iremos a una noche de tormenta. Pero antes, dejadme que os muestre un vídeo, y ya entenderéis por qué este vídeo está tomado como está tomado, de lo que sería Fort Worth desde las alturas. Lo que habéis visto corresponde al paisaje diurno de la zona de Fort Worth desde la que se tomó el vídeo que a continuación os presentaré. En él lo que vais a ver, y es la explicación oficial, es que en una noche de tormenta, a causa de un rayo, una subestación eléctrica estalló y por un efecto dominó fueron estallando estaciones eléctricas una detrás de otra. Esta es la explicación oficial, pero sin entrar más en el tema, ya os muestro el vídeo nocturno. Este vídeo fue realizado por Brian Lawenser, que es un profesional de la fotografía y la videofotografía, que se puede localizar con cierta facilidad, no con cierta, con total facilidad, tanto en YouTube como en Facebook. En ambas redes publica habitualmente fotografías y vídeos de cosas que ocurren en Fort Worth. Y por lo tanto no es una persona que se haya escondido tras el anonimato, sino que una noche, mirando por la ventana de su casa, las imágenes que habéis visto, son tanto las nocturnas como las diurnas, son tomadas desde la ventana de su casa, que está en un rascacielos en Fort Worth, empezó a ver esas explosiones. Como habitualmente tiene la cámara de vídeo montada en los ventanales de su casa, le dio al rec y empezó a grabar. Yo no sé si a primer golpe de vista os habéis fijado mucho o no,
No sé si ya habíais oído hablar del tema y, por lo tanto, ya habéis buscado en los fotogramas, pero si no lo habéis hecho, ya os digo que en las explosiones se ven unas extrañas o unas no explicadas luces que curiosamente solo se ven en el fulgor de las explosiones. No se ven cuando la imagen es oscura, es de noche, sin luz. Si se tratase de un aparato luminoso, como se ha dicho en alguna ocasión, un avión o un helicóptero, esa luz se vería más fácilmente cuando no hay otra luz en el fotograma, por decirlo así, que cuando hay luz. Sin embargo, solo se perciben en medio de las explosiones. Pero no os quiero liar más. Os voy a poner un audio de un programa especializado en estos temas de Onda Regional Murcia, en el que tratan el tema. En él podréis oír las explicaciones que en el mundo ufológico más friki, por decirlo así, se dio al suceso, y también veréis cómo tanto presentador como invitados analizan las imágenes, por decirlo de alguna manera. En todo caso, creo que es interesante que tengáis un poco de paciencia, vayáis escuchando lo que allí se dice, y en la parte final, mientras analizan lo que se supone que se debe analizar y lo que se supone que se ve, os he puesto el mismo vídeo, pero al 25% de su velocidad, es decir, a cámara lenta, para que podáis ver la secuencia muy, muy, muy lentamente, incluso podáis contar las luces que se ven, no las que supuestamente se ven, las que se ven. Y penséis en una cosa: las leyes balísticas. De momento no digo nada más y os dejo con el audio y el vídeo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo, podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 7 minutos pasan de las 11 y vamos a comenzar pues una entrega más de nuestro programa que yo creo que les va a interesar muchísimo. En la primera parte vamos a tener una noticia de actualidad, algo que está sucediendo pues desde la semana pasada, concretamente el día 10 de este mes. El martes pasado pues tuvo lugar, unas extrañas explosiones en la localidad de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos, y hay quien ha relacionado eso, que podía ser en principio simplemente explosiones de transformadores, con una, nada más y nada menos que con un ataque alienígena. Vamos a analizar todo eso con Xavier Guzmán, que de los Estados Unidos va a contactar con nosotros enseguida y nos va a dar toda la información de este suceso, que yo creo que se puede enmarcar dentro de esos bulos e historias que se mueven por la red y que no tienen causas aparentes, aunque seguramente sí hay gente que sale siempre beneficiada de todo este tipo de información. Eso será en la primera parte, y también tendremos a Marcelo Locres, que estará con nosotros pues, para hablar de la presentación de su novela, que la va a presentar el próximo jueves aquí en Murcia. En la primera parte nos hará una pequeña introducción de lo que va a ser esa presentación, como decimos, el día 26.
En la segunda hora vamos a entrar en un tema que a mí personalmente me parece apasionante: la figura de Pitágoras y los números sagrados. Saben ustedes que para los pitagóricos el número era todo, no es que fuese una interpretación, sino era el todo. Bien, pues precisamente también con Marcelo Locles vamos a entrar en conocer a fondo quién era Pitágoras, qué son los números sagrados, qué es la geometría sagrada y qué es lo que subyace en la música, en la matemática y en todo lo que conforma el universo, que en definitiva es número. Estos son los temas que tenemos para ustedes. Javier Torrano está en el control y Joaquín Avenza ante el micrófono. El último peldaño. El pasado 10 de mayo, durante una gran tormenta que se produjo en Fort Worth, Texas, pues una gran explosión de transformadores, que además fue en cadena, transformadores que dan servicio a líneas eléctricas que abastecen a esa zona de los Estados Unidos, hizo que una gran cantidad de personas se quedasen sin suministro eléctrico. Dio la casualidad que un video aficionado de la zona grabó ese espectacular incidente y procedió a colgarlo, como hacen prácticamente hoy todo el mundo ya, en la red de redes a través de YouTube. Bien, pues a los pocos días comenzó a circular por la red la teoría de que esas impresionantes explosiones podrían tener un origen más misterioso de lo que parecía. Bien por causas debidas a tecnología militar oculta, o quién sabe, incluso debido a un ataque de un supuesto origen extraterrestre, en el que podrían haber perecido nada más y nada menos que 500 soldados de una base militar. Pero ¿cómo puede convertirse una tormenta eléctrica, algo tan normal y tan natural, en todo un ataque alienígena? Pues eso es lo que vamos a intentar analizar, y para eso qué mejor que irnos hasta Estados Unidos, hasta Connecticut, y desde allí Xavier Guzmán nos va a dar información. Xavier, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y por darnos esos contactos de lo que está pasando ahora mismo, pues al otro lado del charco, en ese país que bueno, siempre es origen de noticias, siempre está a la cabeza de todo lo que tiene que ver también con el misterio y con tantas otras cosas que son los Estados Unidos. Ahora nos viene una historia de algo que, desde luego, cuando lo pudimos ver, tú nos pasabas el enlace, y cualquier internauta que lo desee puede entrar en YouTube y poner explosión de transformadores, lo va a encontrar enseguida. Pues es verdaderamente espectacular. Se trata de un vídeo que un profesional del mundo de la imagen grabó, y que, desde luego, desde el punto de vista, pues tanto de lo que es la noticia como de lo que es una imagen impactante, pues es bastante fuerte. Pero han empezado a pasar más cosas, ¿no? Porque lo que sería simplemente eso, un suceso curioso, pues ya hay una gran cantidad de páginas web que están hablando nada más y nada menos que de ataque alienígena. Sí, la verdad que, como tú dices, el video lo toma una persona que es profesional. Él es una persona que toma fotografías y videos de tormentas eléctricas, y él puso el video en la página de YouTube porque le pareció un fenómeno muy interesante. Ese día pues hubieron una serie de tormentas eléctricas en el área, y le llamó mucho la atención ese tipo de explosiones. Coincidentalmente, yo digo, personas empezaron a copiar el video y a poner diciendo que fue un ataque. La supuesta teoría del ataque se debe que supuestamente en esa base existe una nave traída desde Afganistán, las famosas vimanas de los textos indios, y que por eso fueron atacados. Curiosamente, cuando yo comencé a hacer una búsqueda de dónde venía la información, me encuentro que toda esta información viene de esta famosa página de este personaje ruso, que nadie sabe quién es. Sarshafar, creo que es el nombre. Entonces, a lo que encontré la relación con la página, hice ciertas muecas de si era real o no. Ahora, el dueño original del video, que es el link que yo les envié, te envié a ti, ¿verdad? Ese es el video original. Él se ha molestado mucho en el sentido de que hay muchas personas que han copiado y han puesto esto es un ataque alienígena, 500 muertos. Entonces, él ha pedido en una forma educada a todas estas personas que quiten el video de la red.
pero aún permanecen. Hay muchos sitios de donde aún permanece, gente que lo ha puesto de las noticias. Entonces él ya no tiene control sobre eso, porque son videos que pertenecen a estaciones de televisión. Sobre los 500 muertos, por ningún lado encuentro una noticia de 500 muertos. Lo que sí te puedo decir es que hubo una referencia de 5.000 familias que se quedaron sin electricidad durante ese evento. Pero 500 muertos no hay. Ahora, obviamente se asume que no se da esa información porque fue dentro de una base militar. Entiendo que dentro de las bases militares hay cierta silencio, se pide pues mantener una cierta reserva, pero siempre hay alguien que sale diciendo algo, ¿verdad? Ahora, el punto de estas tormentas es que han sido tormentas que se han estado dando secuencialmente, no solamente en esa área, sino en distintas áreas. Explosiones de transformadores se han dado también en el área de Wisconsin, que es acá hacia el norte. Se han dado en otros estados del sur, en Alabama, por el área donde el río Mississippi pues está causando estragos también. Tormentas eléctricas ha habido en todos lados. Nosotros acá en Connecticut, recién hoy sale el sol. Hemos estado con lluvia desde el domingo hasta hoy en la mañana, y hoy en la tarde al fin podemos ver rayos de sol. Ahora imagínate este ciclo de tormentas que existe en todo el país. Es algo increíble. De por qué se pueden producir las explosiones de los transformadores, hay muchas personas, ingenieros eléctricos que han dado las posibles causas, razones. Hay otras causas como la incidencia electromagnética de las tormentas solares, más las condiciones atmosféricas y el clima que está, bueno, en fin, hay varias diferentes conceptos de lo que puede usar, de lo que puede ser, pero nadie da referencia a eso, y más bien sale más a la luz el asunto del ataque alienígena. De todas formas, Javier, si me disculpas, yo lo que me parece bastante casualidad es que, bueno, porque un transformador puede arder, puede explotar. Tenemos casos, hay concretamente también en el año 2007, pues en Manhattan un transformador dio un gran susto, pero eran unas circunstancias muy, muy distintas. Se puede recalentar el aceite, puede fallar todas las medidas de seguridad que llevan los transformadores para la sobrepresión, pero lo que se ve en ese vídeo, y que yo de aquí animo a los oyentes antes de que sea retirado a que entren y lo vean, yo creo que es algo espectacular. Es decir, se trata de una serie de explosiones en cadena, además muy alejadas unas de otras, que están, sí, se están produciendo. Desde luego, yo no comparto contigo de que en ningún caso se puede decir que eso sea un ataque, porque no se ven aviones volando, ni se ven misiles llegando, ni muchísimo menos. Pero lo que sí es verdaderamente extraño, yo no digo que sea imposible porque se ha producido, pero es extraño que se produzca a la vez todas esas explosiones y que sean todas en una zona muy concreta, y que además sean tan espectaculares. No sé si estás tú de acuerdo conmigo, tú también eres experto en electricidad, y a mí me parece que es algo verdaderamente curioso. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es eso, del tipo de explosiones. Yo como profesional en el área, yo aceptaría que se puede ir una serie de transformadores en una misma calle, o quizás en un mismo bloque, porque de alguna manera tienen cierta correlación, están interconectados. Pero es verdad lo que tú dices, que se ve, si uno ve el video con calma, sin esperar ver ovnis ni rayos láser o protones, uno se da cuenta que las explosiones de los transformadores no son prácticamente en las mismas áreas. Hay una o dos que se ven que son en línea, asumimos que es en el mismo bloque, pero hay otras que son mucho con otras distancias, o sea, mantienen cierta distancia, es decir, como que si fueran dos bloques, tres bloques hacia atrás o hacia adelante, y hay cierta separación. O sea, es verdad, es algo increíble, no se ha visto antes eso, que yo sepa o tenga referencia, no he visto antes, pero es la primera vez que veo una explosión tipo secuencial de ese modo. Y la verdad es que es algo interesante. O sea, sea lo que haya sido, si fue por cuestiones de climáticas o cualquier otro tipo de evento, sería interesante tratar de encontrar la causa, qué fue lo que generó esa
secuencia de explosiones. Uh-huh. O sea, pero te digo, la que ocurrió en Wisconsin fue algo similar. Uh-huh. Fueron explosiones simultáneas de unos cuantos transformadores, no tan espectacular como el de Texas, pero sí hubo también su movimiento de luces en lo que refiero a las explosiones. Se llegó a decir, Xavier, también, no solamente que fuesen supuestos ataques extraterrestres, sino incluso algo más de la Tierra. Se hablaba del proyecto HARP, se hablaba también de unos experimentos con algún tipo de tecnología ultrasónica. Es decir, hemos encontrado, yo creo que para todos los gustos, incluso quien habla de que esto puede tener que ver con el 2012 y con las alteraciones electromagnéticas que ya algunos quieren ver también en la profecía maya. Es decir, que ha habido pues todo tipo de explicaciones, todo tipo de teorías y desde luego cosas muy curiosas. Incluso hay fotografías, hay algunas páginas web que han ampliado los fotogramas, mejor dicho, del vídeo, y han llegado a encontrar puntos luminosos que ellos dicen que son objetos voladores no identificados. Pero esto podría ser también, por ejemplo, un pedazo de la carcasa, supongo, iluminado por la explosión. Bueno, si tú ves el video original, sí. En realidad, ahí podríamos decir que no ha sido manipulado ni es creado en computadora. Si tú analizas pedazo por pedazo el video, hay partes donde de repente a lo que ocurren explosiones aparecen luces en el firmamento. Como yo te escribí cuando me hiciste la referencia de eso, que podrían ser luces de aviones, helicópteros. Bueno, el clima estaba malo. Entonces, bajo esas condiciones atmosféricas, los aviones o cualquier aparato no lo dejan despegar por precaución, hasta que, o sea, hay un retraso en vuelos y arribos y salidas, ¿verdad? Entonces, vamos descartando eso. ¿Qué puede haber sido esas luces? Como tú dices, pueden haber sido los pedazos que salieron disparados al momento de la explosión. Podría ser a lo mejor reflejo en el lente de la cámara. Uh-huh. Y ya por último podríamos decir, okay, vamos a suponer que hayan sido objetos no identificados. Podríamos decir, habría que analizar, como te digo, hay que ver el video, hay que analizarlo en una forma tan profesional y tratar de buscar todas las explicaciones lógicas posibles. Una vez que ya realmente no tengamos cómo explicarnos lo que sucedió, podríamos decir, okay, ocurrió algo fuera de lo común. Un ataque, si hubiera sido un ataque, debería haber humo, o sea, casas incendiándose, no se ve eso. No sé si me hago entender. Se ve solo explosiones muy muy puntuales, lo que pasa es que son muchas, y uh-huh. además con una separación, yo creo que respetable. Uh-huh, exacto. Uh-huh. Entonces, para este tipo de noticias yo sí me estoy un poco escéptico, o sea, no me voy hacia un lado, me voy más hacia la lógica. ¿Algo pasó algo? Sí, exactamente, tiene explicación, es probable que tenga una explicación científica, vamos a decirlo así. Ahora, si agotamos todos los recursos y nos damos cuenta que dentro de los parámetros que conocemos no podemos encontrar la causa, entonces ya podríamos decir hubo algo, pero un ataque y 500 muertos, lo dudo. La verdad es que es muy curioso. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas del vídeo? ¿Tú también lo has visto? ¿Cuál es tu parecer sobre esta nueva...? Uno dice que incluso es un hoax de esto, ¿no? Que podría ser todo... Aunque en realidad no se trata de que nadie haya intentado. Luego comentaremos un tema que sí hay alguien que está intentando montar una patraña en la red, pero esto, en principio, la persona que lo grabó nunca dijo que fuese un ataque alienígena. No, parece ser que se le está descontrolando bastante la interpretación de lo que grabó. Yo lo he estado viendo esta tarde y la verdad es que yo creo que el vídeo es auténtico, porque hay una cosa que yo creo que lo deja bastante claro, es el momento en que se ven las... Yo tampoco tengo claro que sean explosiones, sino esos fogonazos que se ven,
pues se ve cómo se ilumina el paisaje, y al ser de noche, pues de repente aparecen pues muchos objetos, bueno, objetos, casas, árboles y todo eso, y según la intensidad luminosa se ve cómo aparecen y desaparecen. El lograr eso modificando un vídeo a mano, pues es prácticamente imposible. Para hacer eso habría que hacer un modelo en 3D, y eso pues hoy día está al alcance pues de muy poca gente. Digamos que tendría que ser George Lucas o alguien así el que hiciera un vídeo tan bien hecho. Entonces, no creo que nadie se haya puesto a hacer un vídeo de este tipo, que sería realmente caro de hacer. Entonces, yo creo que el vídeo sí que es auténtico, pero sí que la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que se está viendo, porque sí que se ven muchísimas luces. Para mí, ya digo, no creo que sean explosiones, parecen fogonazos. Sí pueden ser explosiones, efectivamente, pero no son las típicas explosiones que vemos, pues no sé, cuando cae una bomba con humo o cosas así. Yo no veo humo en ninguna de las imágenes. Y la verdad es que es bastante, pero que bastante espectacular. Lo de las luces esas que se ven arriba no me he dado cuenta. Y lo que sí que digo es que, bueno, no creo que se pueda hablar de ovnis, porque si hablamos de ovnis nos está faltando la V. Y es que lo que quiera que sea, no vuela. Está todo el rato en el suelo. Mira, curioso, nos dice David Pérez en nuestro Facebook que había una noticia de 210 rayos en bola nube-tierra que fueron reportados en el condado de, no sé si se dice Tehran o algo así. ¿Se dice Tehran, Xavier? No estoy leyendo, si me lo deletreas. Escrito Tarrant, T-A-R-R-A-N-T. Tarrant, bien. Bueno, esto dice que sí. Se produjo entre las 8 y las 9, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional, y que además de los 210 rayos en bola, hubo otros 220 incidentes más de rayo normal, es decir, el que cae al suelo. Con lo cual, en esa, efectivamente, a lo mejor alguno de los transformadores reventó precisamente porque había un rayo, que podía ser otra explicación. Suponemos que puede ser una de las causas que da lugar a esto, si en realidad se produjo tanto rayo en aquel momento y hubo tanta cantidad de fenómeno eléctrico y atmosférico. Es que sí, como te digo, acá recién tenemos sol el día, en la tarde de hoy. El día miércoles tuvimos una tormenta fuerte con truenos y rayos. Y, por ejemplo, en lo que yo percibí, hubieron rayos, los normales que nosotros vemos que se producen tierra-atmósfera, pero también hubieron rayos que se ven en la atmósfera en sí, o sea, en el cielo, que se producen como de nube a nube, como pequeñas explosiones, así, como ella describe. Entonces, lo vivimos aquí en el estado el día miércoles. Entonces, lo mismo pudo haber, y es lo mismo pudo haber pasado allá en Texas, porque es un mismo patrón de tormentas que está ocurriendo. La verdad es que este tipo de fenómenos al final se van complicando unos con otros y al final mira lo que pasa, que terminan pues eso, formando parte de la leyenda, formando parte en este caso de algo que no tiene más explicación que la que yo creo que se dio en primer momento, y es que fue pues eso, un fenómeno totalmente natural, curioso eso sí, porque a veces los fenómenos naturales son muy curiosos, y este caso además con las espectaculares imágenes que yo digo que merece la pena guardar por aquello, incluso de los que amamos la ingeniería eléctrica, es una forma más de explicar que a veces se puede producir, como decía el señor Murphy, pues los casos más desafortunados se dan, y además se dan todos a la vez, como ocurrió ahí en este caso en Fort Worth, en Texas, pues eso, el día 10 de mayo, la semana pasada. Pues Javier, no queremos abusar más de tu amabilidad, como siempre estás ahí cuando te necesitamos y nos transmites toda esa información, y bueno, seguiremos un poco atentos a esta noticia por si hay más información en los próximos días, aunque yo creo que prácticamente se puede deducir y concluir que estamos ante una explosión normal y corriente, o entre comillas lo de corriente y normal, de transformadores eléctricos que dejaron boquiabierto tanto al que grabó el vídeo como los que hemos visto esa imagen en YouTube. Claro, no hay problema. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo como siempre, Javier. Igual para ustedes. Hasta siempre. El último peldaño. No sé qué opináis vosotros, pero yo pienso, y tal vez esté equivocado, que cuando uno va a un programa de radio a opinar sobre un tema basado única y exclusivamente en las imágenes de un vídeo de apenas un par o tres de minutos, no cuesta mucho emplear un cuarto de hora
en ver ese vídeo del derecho y del revés. No cuesta nada fijarse en lo obvio y en lo no tan obvio. Y ya si me pedís un esfuerzo extra, no cuesta nada bajarse el vídeo, que por cierto, aún hoy, por mucho que se haya dicho, aún hoy, sigue colgado en YouTube en su versión original, en alta definición y en otras definiciones más bajas. No cuesta nada, decía, coger cualquier programa de edición de vídeo y ponerlo, como lo habéis visto vosotros, a cámara lenta, por si a la velocidad normal uno no es capaz de ver lo que en cámara lenta sí que se ve. Porque ya que lo que tienes es un vídeo, hombre, lo que no puedes es decir, dicen que, y que después te digan, sí, mira, y lo veas, ¿no? ¿Por qué no lo has visto antes? ¿Y por qué os hablaba de las leyes balísticas? Es muy sencillo. Si lo miráis, veréis que cuando un objeto es lanzado al aire, hay una deceleración. Es decir, cuanto más arriba sube el objeto, más lentamente sube, porque va perdiendo lo que diríamos el impulso. Y cuando empieza a caer, va cada vez más rápido, porque va ganando impulso por su propio peso y la fuerza de la gravedad. ¿A qué viene esto? Hombre, porque la explicación de que las luces pudieran ser cascotes desprendidos de las explosiones me parece tan peregrina como improvisada. Porque ¿a qué altura debían subir aquellos cascotes? ¿Y a qué velocidad como para subir tan alto y quedarse durante 1, 2, 3 segundos colgadas en el aire? Intentar lanzar algo al aire con tanta fuerza que cuando llegue al máximo de altura que le permite su impulso y peso, se mantenga parado en el aire durante un segundo. Normalmente cuando tú lanzas un objeto, con la potencia que lo lances al aire, si no tiene propulsión, cuando pierde todo su impulso, queda unas décimas de segundo prácticamente imperceptibles, evidentemente en suspensión, pero yo os digo unas décimas, e inmediatamente comienza a caer. No conozco de ningún objeto sin impulsión que sea capaz de quedar sustentado en el aire, como muestra este vídeo. Si habéis prestado atención, habréis visto que esas luces se quedan sustentadas en el aire, ni suben ni bajan, como muchos se desplazan en horizontal. Eso tampoco ocurre cuando tú lanzas verticalmente un objeto al aire. Sí que ocurre cuando lo lanzas en línea horizontal, porque traza una curva que es la misma que se interpreta si lo lanzas en vertical. Lo único que ocurre es que al lanzarlo en horizontal hace una pequeña curva ascendente y luego inicia una curva descendente. En fin, no sé si os es complicado mucho la vida con todas estas explicaciones, pero lo que sí que me gustaría remarcar es que cuando uno ha de opinar sobre un vídeo, porque lo único que hay es un vídeo, estaría bien habérselo mirado y no lanzar explicaciones al aire por imaginativas que puedan ser. En todo caso, lo que sí que os quería recalcar es que curiosamente de estos dos casos tuvo mucho más éxito, ha sido mucho más analizado, ha sido mucho más visto, ha sido mucho más repetido el de Jerusalén que el de Fort Worth. Y curiosamente, aún sabiendo que el de Jerusalén es falso, todavía hoy hay quien le da credibilidad. Y de Fort Worth, la única explicación que sabemos es la que ya os he explicado al principio. Un rayo impacta en una subestación, esta explota y por un efecto dominó van estallando subestaciones eléctricas una detrás de otra. Sobre los objetos, ni una palabra. Nadie ha dado nunca ninguna explicación. Y no conozco a ningún
a ninguno de los llamados investigadores serios que se haya ocupado de este caso. ¿Por qué? Porque no es suficientemente espectacular. Es posible. En fin, os dejo para que recapacitéis y reflexionéis sobre lo que habéis visto y oído. Y me despido de vosotros hasta la próxima entrega de Va de OVNIS. Que tengáis una buena semana y la disfrutéis. Hasta el próximo Va de OVNIS.